¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Tienen refuerzos, capitán! ¡Están muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Demasiado potencial de fuego! ¡Retirada! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Un disparo fuego! ¡Fuego! ¡Allí! ¡Se hunde! ¡Fuego! ¡Allí! ¡Un buen disparo también! ¡Un disparo! ¡Estamos listos! ¡Fuerte el alcance de los cañones! ¡Plegad las velas! ¡Allí es vulnerable, capitán! ¡Fuego! 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 ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Allí un buen disparo podría inutilizarlo! ¡Más vela! ¡A toda! ¡En marcha! ¡Esas velas! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Atrás! ¡Iremos directos al fondo de ¡fuego! ¡Cuidado, Edward! ¡Fuego! ¡Soltad la mayor al viento! ¡Enviad esos canales al fondo del mar! ¡Amarrad el trinquete! ¡El cañón! ¡Fuera de su alcance! ¡Soltemos algo de vela! ¡Soltad velas! ¡Vamos! ¡Soltad velas! ¡Con más ganas! ¡Fuego! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Pescad a esos patanes! He conseguido algunas cosas para mejorar la nave. ¡Trinquete! ¡Juanete! Sí. ¡Juanete mayor! ¡Cadena! ¡Aprovechemos la tempestad! ¡Amarrad la gavia y el Juanete!
¡Desplegad velas! Iré en busca de Roberts. No te entretengas. La situación se pone nerviosa. Capitán Kenway. Otra situación desesperada, Roberts. Debemos dejar de vernos así. Deja de seguirme y tu deseo se hará realidad. Eso no es necesario. Sabes que soy un hombre de palabra. Hoy han matado a nuestro capitán Howell en una emboscada portuguesa. Estúpido cabezota. Le dije que no desembarcara. Fue organizada por los templarios Barges y Cochran. Los mismos que te llevaron a La Habana. Veo que los templarios nunca me dejarán en paz, ¿verdad? Supongo que ha llegado la hora de hacerles frente. Me gusta cómo suena eso. Y sé exactamente qué hacer. Pero esos hombres, Barges y Cochran, no pueden marcharse sabiendo lo de mi huida. No lo harán. No temas. Si ves a algún hombre de mi tripulación, sea amable y envíalo aquí. Haré lo que pueda. Só uma palavrinha. Espera aí, irmão. Só uma palavrinha.
pois. Onde? Apuraos un poco u os dejaremos atrás. ¡Levanta, perro! ¡Ayuda al contramaestre! Coged solo lo que podáis acarrear. No esperamos a nadie. ¡Idiota! Thank you.
Vamos por el brillo. Nos has vencido, Kenway. Has demostrado ser un gran asesino. ¿Y para qué? Por su maldito orgullo. Os interpusisteis entre mi botín y yo. Algo que nadie debería hacer. Un necio engreído. Como dijo Hornigold. Esa basura templaria no es nada para mí. Ninguno lo sois. Y tú te lo pierdes, Kenway. Los templarios nos acogieron cuando todo se fue al carajo. No nuestro rey, ni nuestro país. Los templarios. Los templarios son nuestra familia. Y la tuya. El servicio honrado conlleva tierras pobres, sueldos míseros y arduo trabajo. Pero como hombres de fortuna, disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida cuando el único riesgo que los piratas corremos es el desdén de aquellos que carecen de todo poder y esplendor? ¡Ah! Hoy llevo con vosotros en mi vida. Y en este tiempo he adoptado vuestra misión como la con una condición que sentiríais pavor al contemplar vuestras pasiones reflejadas en mí con tan cruda fe. Vuestro capitán. Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser un comandante que un hombre vulgar y corriente. Vaya. Tu insistencia resulta agradable. Estoy buscando el observatorio. Dicen que solo tú puedes encontrarlo. Dicen la verdad. A pesar del desagrado que causa en mí tu entusiasmo, veo mucho potencial en ti. Soy Bartholomew Roberts. Edward. Ahora no tengo ningún secreto. Pero si me ayudas, en 2 meses hallarás tus respuestas. Al oeste de las islas de Barlovento. Thank you.
Es curioso. Con el escorbuto, la cura es mejor que la enfermedad. Pero cuando contraes la sífilis por una ramera y la tratas con azogue, prefieres contraer la enfermedad antes que curarla. ¿Hay algo que te inquiete? Todos los hombres desean vivir según un código o un credo, ¿no? Pero al menor revés, recurren a sus instintos antes que a las leyes que los rigen. ¿Pero de qué sirve un credo si no impele a los hombres a actuar de acuerdo con él? Puede hacer que los hombres se sientan parte de algo. ¿Tú qué opinas? Que los hombres son como ovejas. Y que un viejo lobo como yo se merece cada gota de sangre que derrama. Dirígete a este lugar. Solo con hombres de confianza.